Aquí fue donde lo dejamos. Italia completamente destruida debido a la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Motor con Tiago San. Bienvenidos a la segunda parte de la Targa Florio, en la que vamos a repasar el regreso, los años dorados y el final de la carrera. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba en una situación crítica, y es que no solo tenía que pagar numerosas reparaciones de guerra, sino que también debía instituir un nuevo gobierno. Y la Targa Florio no estuvo exenta a estos problemas. La carrera no se disputó ni en 1946 ni en 1947, años en los que ya no había guerra. Pero en 1948 la carrera regresó. Ese año se dieron cita más de 80 coches, pero las condiciones distaban de ser las ideales para volver a la Madoine. Por tanto, la competición volvió al formato que tenía antes de la Primera Guerra Mundial, el Giro de Sicilia. La carrera discurriría en el sentido contrario en el que lo hizo en 1912, 1913 y 1914, y además no discurriría solo en paralelo a la costa, sino que se metería en el interior de la isla a través de Caltanissetta y Enna, para volver a la costa Gela y completar el resto del recorrido. Tras la prohibición que tuvo Enzo Ferrari de competir como constructor bajo su propio nombre debido a la ruptura abrupta que tuvo con la directiva de Alfa Romeo y también gracias a la Guerra Mundial, por fin Enzo Ferrari pudo inscribirse en la carrera como la escudería Ferrari que conocemos hoy en día. La primera victoria de la escudería llegó en el Gran Premio de Roma de 1947, pero la primera gran victoria fue en su debut en la Targa. Fue de la mano de Clemente Biondetti e Igor Trubetskoy. En 1949 fue otro éxito para los del Cavallino, de nuevo con Biondetti y en esta ocasión junto a él Aldo Benedetti. La última edición del Giro di Sicilia de automovilismo fue en 1950, en la que el gran rival de Enzo Ferrari, Alfa Romeo, se llevó la victoria. Ya en 1951 regresó el Piccolo Circuito de la Madoine. A partir de entonces se iba a convertir en la sede fija de una carrera que había sufrido numerosos cambios. Ese 1951 también fue el año que marcó el comienzo de la época más memorable de la carrera. Comenzaron a llegar los grandes constructores de la época, y también los mejores pilotos. Un periodo de máximo esplendor que se intensificó con la inclusión de la carrera en el recién creado Sports Car Championship, junto a la Mille Miglia, las 24 horas de Le Mans, las 12 horas de Sebring o los 1000 kilómetros de Nürburgring. También se estandarizó la duración de la carrera, a 792 kilómetros, u 11 vueltas al circuito. A lo largo de la década de los 50, Felice Bonetto, Piero Taruffi, Peter Collins, Luigi Musso u Olivier Gendervie inscribieron sus nombres en el palmarés. En 1955, y tras una ardua negociación con la directiva de Mercedes, Alfred Neubauer consiguió que la marca de la estrella participase en la Targa Florio. Llegaron a la Madoine con su dúo estrella de pilotos, Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, cada uno en un coche distinto junto a Carl Kling, en el caso del argentino, y en el caso del británico estaría con Peter Collins. La estrategia era clara, dar una vuelta más por stint para hacer una parada menos que los rivales. La estrategia funcionó y Moss y Collins vencieron la carrera después de incluso caer por un terraplén de más de 3 metros, un auténtico milagro. Fangio y Kling, por su parte, llegaron segundos relegados por un problema en el depósito de combustible. Aquella victoria no solo supuso un doblete histórico en la Targa Florio para Mercedes, sino que también supuso la consecución del campeonato de Fórmula 1 y el de Sports Car Championship. Recordemos que por aquella época todavía no existía el campeonato de constructores de la Fórmula 1. Un año después, Porsche ganó la primera de sus 11 Targas Florio. Además, fue la primera de las 3 de Umberto Maglioli. Pero el esplendor que estaba alcanzando la carrera no significó que estuviera exenta de problemas. En 1957, su carrera hermana, la Mille Miglia, tuvo que decir adiós para siempre después del accidente que le costó la vida a Alfonso de Portago, su copiloto Edmund Nelson y a un gran número de espectadores. Un accidente que llegó después de la tragedia de Le Mans en 1955, un acontecimiento que puso en jaque a las competiciones automovilísticas por los problemas de seguridad y las restricciones que se pusieron en numerosos países.
Para echarle más gasolina al fuego, en 1958, un accidente durante las prácticas de la Targa Florio le costó la vida al piloto Sergio Di Stefania. Y de nuevo, la polémica que envolvía al mundo del automovilismo salió a la palestra, en esta ocasión para atacar a la carrera que nos ocupa. Pero la edición de ese año siguió adelante, y en los años venideros no hubo ninguna fatalidad. De hecho, Di Stefania era uno de los primeros pilotos en perder la vida durante una edición de la Targa. Es bastante complicado encontrar accidentes fatales de la carrera. Y hasta Di Stefania solo se tiene constancia de la muerte del conde Giulio Masetti, que murió en la Targa Florio de 1926 al volcar su coche. Como dato curioso, cabe destacar que este accidente fue el que provocó que el número 13 se dejase de utilizar en las carreras. La de 1958 fue la última edición también que pudo ver Vincenzo Florio, y es que en enero de 1959 fallecía en Palermo. El gran artífice de la carrera y una de las grandes figuras del automovilismo mundial a lo largo de toda la historia, moría dejando un grandísimo legado y un ejemplo de cómo se tiene que sacar adelante una carrera. Y es que Vincenzo Florio tuvo que hacer, a lo largo de los años, frente a numerosas dificultades. Un terremoto en 1909, la crisis de participantes que le hizo crear el Giro Automovilístico de Sicilia, la Primera Guerra Mundial, las inundaciones de 1931 en Sicilia, la crisis económica por la que tuvo que trasladar la carrera desde la Madoine hasta el Parque de la Favorita, la Segunda Guerra Mundial, el regreso al Giro de Sicilia y el regreso al circuito de la Madoine, la crisis provocada por el accidente de Le Mans en 1955. Pese a todo esto, había conseguido que la carrera le sobreviviese y en el lecho de muerte le hizo prometer a su hijo que la Targa Florio seguiría. Y la Targa Florio siguió. El propio Vincenzo Florio dio la clave de por qué su carrera era una carrera segura, y es que era lenta. Un razonamiento a priori simple y dudoso, pero que sorprendentemente fue real. A lo largo de su historia, apenas 9 personas, entre pilotos y espectadores, perdieron la vida durante las ediciones de la carrera, que fueron 61. Mientras que los promedios nunca superaron los 100 km por hora en los circuitos de la Madoine. Esto fue hasta 1961, cuando la marca fue rota por los ganadores. Wolfgang von Trips y Olivier Gendebien rodaron a 103 km por hora en el bellísimo Ferrari 246 SP. La llegada de la década más trágica del automovilismo trajo consigo muchas más historias y nombres ilustres, en una época en la que era muy habitual que los pilotos compaginasen la Fórmula 1 con otras categorías. Corrieron Graham Hill, el ya mencionado Von Trips, el cual ya vimos que comparte con Ronnie Peterson en el canal. También llegaron Joe Bonnier, Ludovico Scarfiotti y Lucien Bianchi, entre otros. En cuanto a constructores, de poco se podía quejar también la carrera. Ford, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Alpine, Renault, Lancia, Shelby Cobra, Abarth... Prácticamente cualquier marca que se preciase tenía que estar en la Targa Florio. Pero de entre todo este conjunto de nombres ilustres, destacaba uno en concreto, el de Nino Vaccarella. Nino Vaccarella era natural de Palermo, la capital de Sicilia y una ciudad que está muy próxima al Piccolo Circuito de la Madoine. Pero no era piloto, sino que era doctor en jurisprudencia, algo de lo que no llegó a ejercer, sino que daba clases en una escuela privada en su ciudad natal. Pero Nino era famoso por ser una de las carreras de resistencia. Entre sus victorias se encuentra las 24 horas de Le Mans y los 1000 km de Nürburgring con Ferrari en 1964 y las 12 horas de Sebring. Un grandísimo palmarés para un piloto cuyo verdadero oficio era dar clases. Llegó también a participar en 5 grandes premios de Fórmula 1, pero sin ningún tipo de éxito más allá de un podio en una carrera fuera de campeonato en Vallelunga. Pero cuando llegaba la Targa, era el grandísimo favorito. Como residente en la zona, el propio Nino ha afirmado que daba vueltas de reconocimiento durante el año para no olvidarse del recorrido. Y esto se plasmó en las ediciones en las que participó. Hasta 3 veces ganó la Targa, en 1965, 1971 y 1975. Y subió otras 2 veces al podio, como tercer clasificado. Pero podrían haber sido muchas más. Un incidente con un doblado en 1966, un bordillazo en Colesano en 1967 y una salida de pista cuando dominaba la carrera en 1968 provocaron que su palmarés se quedase corto.
Estos registros lo convierten en el mejor piloto de la Targa Florio, como uno de los tres pilotos con tres victorias, junto a Olivier Gendervien y Umberto Maglioli. Por último, cabe destacar que también estuvo cerca de ganar otras 24 horas de Le Mans en 1971, en este caso junto a José María Juncadella, tío del piloto Daniel Juncadella. Pero un error a la hora de detectar un problema en el coche provocó que se perdieran todas sus opciones cuando lideraba. El paso del tiempo no perdonaba a aquellos que no habían sabido adaptarse. En 1969 se inauguró Paul Ricard, el gran referente en la dirección que debían tomar todos los circuitos que quisiesen acoger carreras en materia de seguridad. Le Mans había suprimido la Maison Blanche y había construido las curvas Porsche. Comenzaron a implementarse las escapatorias, y los guardarraíles sustituyeron a los árboles como el punto en el que acababa la pista. En todo este ambiente renovado, la Targa Florio se pudo mantener en el calendario de la Sport Car Championship debido a que era ya una carrera con un aura y una historia que hacía que todos quisieran ganarla. Muy parecido a la situación de Mónaco en la actualidad. Pero existe una pequeña diferencia. Mónaco no es un rally que, para más riesgo, se corre a más de 200 km por hora, sin copiloto y con los coches de Le Mans. Las multitudes se agolpaban a los lados de la carretera para ver a los coches más rápidos del mundo en las tortuosas carreteras de la Madoine. Más de 400.000 personas se daban cita para ver la carrera, un aforo que ningún circuito ni estadio puede replicar. Pero el paso del tiempo no perdonaba, y en 1973 fue expulsada del calendario. Y es que ese año se produjo el accidente fatal de Charles Blythe, y además un piloto alpine tuvo otro accidente que acabó con la vida de un espectador. Era ya demasiado peligrosa para los pilotos y los espectadores, aunque los organizadores se negaron a renunciar a ella sin luchar. Se organizaron 4 ediciones más de la Targa Florio, pero no tuvieron el mismo éxito, puesto que las grandes marcas habían abandonado Sicilia para siempre. Lancia, Alfa Romeo y Vaccarella, por 10ª y última vez para la marca italiana y por 3ª y última vez para el italiano, Osella y Zebrón fueron los últimos ganadores. En 1977 sucedió el accidente que condenó a la carrera. El vehículo de Gabriele Ciuti, que había perdido el ala trasera, se salió de pista en las inmediaciones de Cerda y arrolló a varios espectadores. 2 perdieron la vida y otros 2, entre ellos el piloto, sufrieron heridas graves e incluso se tuvo que inducir el coma a Ciuti. La carrera se canceló en la 4ª vuelta y jamás se volvió a correr. Terminaba así la historia de la Targa Florio como una carrera de prototipos de resistencia. En 1959, como hemos visto, cuando falleció Vincenzo Florio, le hizo prometer a su hijo que la Targa Florio tenía que seguir. Y la Targa Florio sigue hoy en día. No murió en 1977. Aunque se disputa en otro formato.